cabe duda que la transmisión automática, que es muy precisa, ayuda mucho a mejorar, a poner, prestar más atención a otros aspectos del manejo en pista. No, no tenemos que estar preocupando del embrague, del clutch, de la palanca de cambios acá, todo lo hace la transmisión automática. Y realmente, que los puristas del automovilismo siempre dicen que el auto se debe manejar con la transmisión manual. En realidad, estas transmisiones automáticas modernas ayudan mucho a que un conductor, quizá que no tenga tanta experiencia y tanta habilidad, pueda concentrarse, como decía, en otros aspectos de manejar en pista. Sobre todo autos como este, el Charger, el Challenger y el Viper, con más de 700 caballos de fuerza, 707 caballos de fuerza. Así que aquí seguimos tratando de aprender algo siempre en la escuela de manejo Bob Bondurant aquí en Arizona. Nos hace la señal el instructor. Esta es nuestra cool down lap. Vamos a entrar a pits y seguir con los ejercicios. Este ejercicio de lead and follow, es decir, siempre siguiendo, tratando de seguir la línea de manejo del instructor, siempre ayuda, porque tratando de seguir la línea del instructor, que obviamente tiene mucho más experiencia que cualquiera de nosotros, porque conoce la pista, conoce el auto, y uno no puede explotar todo lo que quizá el auto nos puede brindar. El propósito aquí no es ir rápido, sino ir preciso, sin tener tantos errores en las curvas, lo mismo a la entrada que a la salida, para poder aprovechar la potencia del motor cuando se acelera en línea recta. Y ese es el propósito de un ejercicio como este de lead and follow. La señal para entrar a pits, y termina esta sesión en pista aquí con los modelos Dodge SRT en Bob Bondurant Driving Academy.